tenía una aceleración de humanos, sino algo que tenga la vida más corta. Pero pues, claro, la pregunta inmediata, ¿no? Julián, tú no se plantea, y bueno, ellos hicieron un referéndum en 2014. Tú ya sabes, necesitas saber si Trump presionó a Ucrania para que investigara a su posible rival político en esas próximas elecciones, a Joe Biden. El caso es que esto también tiene muchas resonancias históricas, porque es la tercera vez que un presidente estadounidense, solo la tercera vez, que un presidente estadounidense tiene que pasar por este desagradable procedimiento de impeachment. Las anteriores las vamos a repasar con Luis Taranza. Donald Trump será el primer presidente republicano que se someterá a un juicio político en el Senado. Otro, Richard Nixon, estuvo a punto de hacerlo. Fue en 1974. Una red de mentiras y ocultaciones, pero Nixon dimitió antes de que el pleno del Congreso ratificase esos cargos contra él y los enviase al Senado. Esquivó el impeachment, pero se fue. De los dos presidentes demócratas sometidos a impeachment, uno lo fue en el siglo XIX, Andrew Johnson. En 1868 se le juzgó en el Senado porque destituyó a un alto funcionario sin poder hacerlo y se negó a restituirlo cuando el Congreso se lo ordenó. Al final fue absuelto. El otro caso es mucho más reciente y fue mucho más mediático. These allegations are false. En enero de 1998, Bill Clinton negó bajo juramento que hubiera mantenido una relación sexual en la Casa Blanca con la empleada Mónica Lewinsky. En agosto admitió que sí lo había hecho y en diciembre el Congreso aprobó iniciar el impeachment por tres cargos: perjurio, mentira a un gran jurado y obstrucción a la justicia. Paradojas de la historia. La actual presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, acusaba entonces a la mayoría republicana de actuar no por justicia,